Hi everyone, good evening, welcome. Hi Doris, nice to see you. Hello Nehemias and Jenny. Ana, welcome. Hello. Hi Marcela, hello, hello. Doris, where are you? You look if you were in a different location. Hoy está en otro lado de la casa. Sí. Ah, okay, okay. And where is your husband? Ya va a venir. No hay, no se ha conectado. No. Nadie. Pero ya está listo. Ah, pues ya casi va a entrar. También. Sí. Ah, okay. Well, nice to have you here, Doris. Nehemias, what about you? What did you do on the weekend? How was your weekend? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Cansado. Why? What did you do? Limpieza general en la casa. Okay, limpieza general. Sí, esas son más cansadas. Ajá, más largas. But do you have vacations sí. Next week? Todos van a tener vacaciones la próxima semana. Yes. Yes. Okay. Un par de días nada más. Ah, okay. ¿Cuántos? Los últimos. Creo que es el 4. Sí, jueves y viernes. Jueves y viernes. Ah, okay. Sí. Okay, cool. And Marcela, what about you? Which days do you have off? Todavía no sé, teacher, porque creo que los oficiales son 3, 5 y 6, pero como que van a hacer un corte o algo así, anda el chambre. Ah, okay. And what do you do? Are you going to go out? ¿Piensan salir, quedarse en casa? No, teacher, I'm going to sleep. You're going to sleep. Okay, that sounds like a good plan. Pretty cool. Okay, well, guys, I'm going to take the attendance. Okay, I'm going to take the attendance really quick. So we will start with Ana Funes. Present, teacher. Thank you, Ana. Doris Guevara. Present. Thank you. Iris Cañas. Jennifer Marcela. Present. Jose Adonai. Thank you. Present. Thank you, Adonai. Jose Mario. Katia. Katia Gabriela. Thank you, Katia. Then María Mejía. Marisela del Carmen. Mauricio Castañeda. Present. Thank you, Marisela. Mirna Herrera. Minet Rivera. Nehemías Regalo. Present. Thank you. Nelson Guevara. Vladimir Antonio. And Yanira Cepeda. Okay. So present, now, present. Ah, okay. Thank you, Yanni. Let me add you here. Okay. Okay, so guys, we will start with an activity. We will start with a little activity. And you have to, who is using a computer? ¿Quiénes están utilizando computadora? Mauricio, Nehemías, Marcela, ok. ¿Sí se recuerdan cómo se activaban las anotaciones? En la computadora. No. Estaba en el menú superior. Había una opción, ajá, que decía como que salía como un icono de un lapicito. Anotar. We're going to play in groups. Okay, so we will have, let me just double check. Okay, so Mauricio, Nehemías, Mirna, Ana, and Doris, you are team one. And then on the other side, we will have
Marcela, Adonai, Marisela, Yanni, ¿quién me hace falta? Katia. Okay. So it's very simple. Es un juego de vocabulary. Los que no puedan activar la anotación pueden utilizar el chat. I'm going to give you 40 seconds and you have to think about a category that I will tell you. Tienen que pensar en la categoría que les voy a dar y pensar en palabras en inglés que relacionan con esa. Por ejemplo, si yo digo religion, religion vocabulary, vocabulario de religión, quizás Biblia, Dios, monja, iglesia, but in English. Entonces tienen que pensar en las palabras que asocian con esa categoría. ¿Okay? Y les voy a dar 40 seconds. Luego de los 40 segundos vamos a contar a ver cuántas palabras tienen como grupo. So this is team 1, Mauricio, Nehemías, Mirna, Ana and Doris. And team 2, the other ones. Marce, Adonai, Marisela, Yanni and Katia. Okay, so this is the first one. Think about things you associate with the beach, la playa, the beach. You have 40 seconds. Beach. 40 seconds. Cualquiera puede poner algo. Uh-huh. No, sí, solo en el lado, ajá, así como Marcela, ahí cabal, de ese lado. Y el otro grupo en la otra parte. 10 more seconds. 10 more seconds. Time's up. Time's up, se acabó el tiempo. So let's check. Okay, let's check. Mauricio, Nehemías, Mirna, and Doris. You have sun. And sand, salt, fish. 4 words. Marce, Adonai, Marisela, Yanni, and Katia. Seafood, fish, castles. Sea, and then we have sand. Katia says sand. Marisela, stones. También stones. Sun, okay, 6. Water, 7. Ocean, 8. Okay, good job. You guys got 8 points. So, second team wins. Congratulations, team. Marce, Adonai, Marisela, Yanni, and Katia. Good job. Next one, next category, París. París, pero no el país, sino de fiestas. París, fiestas, París. You have 40 seconds. Sorry. Okay, there it is. Wait. Balloons. There's something. Time's up. You can stop. Okay, let's count. Let's count them. Okay, so Mauricio, Nehemías, Mirna, and Doris. You have balloons,
whistles, pie, food, candies. That's cool. You have five. Let me check the chat. Dory says, Okay, wait. No. Hi, Minette. Welcome. Welcome to the class. Hi. Minette, vamos a agregarte a un equipo. Vamos a agregarte al equipo de Marcela. Marcela y todos los que ves en ese lado. Okay, so let me check. Alcohol. Alcohol, then we have drinks. No, wait. Ya me confundí. Alcohol, drinks, music, dance, and then food, music, chairs. ¿Por qué chairs and bed, Marisela? Why do you ask? Sorry, no se entendió. Entendió piezas. Piezas. Creo que me confundí, como dijo piezas. Parties. Fiestas. Fiestas. ¿Con fiestas. I'm sorry, entonces. Okay, no problem. Yes, Marcela, do you have a question? Sí, que cómo se hace para dejar las palabras ahí, porque yo había puesto cake, balloons y todo eso, y estoy viendo que no me aparece nada, pero no sé cómo. Sí, no hay nada. Cuando escribo, cuando escribo solo le doy enter. Sí, así debería de ser. No sé por qué habrá desaparecido. Sí, porque me desapareció todo. Qué raro. Okay, well, let's, because of the time, I'm not going to count the points, but let's check the last category, la última categoría. Okay, so this time is religion. Palabras que se les vienen a la mente cuando oyen la palabra religión, religion. In English. ¿Qué dijo? Evangelio. That could be one. Okay, we have God, Bible. 20 more seconds. Gospel music. Okay, time's up. Very good. Spirit. Okay, cool. Thank you. Well, guys, we will continue with the class. I'm going to share with you the book, first of all. Just give me one moment. Okay, so today, guys, we start lesson or unit 4. Hoy comenzamos la última unidad del módulo. And this is unit number 4. We are going to study about addresses and places. The objective of the class is that you will be able to describe the location of your workplace. That is the main objective of today's class. We are going to start with point number 1, and we will ask Vladimir. Okay, Vladimir, can you tell me the location of your workplace? Where do you work? What is the location? Where do you work and what is the location? ¿Dónde trabajas y cuál es la, como la localización del lugar? Yes. I work in bank. In location is First Avenue and Street Barrio. Barrio Street.
Okay, that's it. That's it. Okay, thank you, Vladimir. Iris, what about you? Where do you work? And can you tell us the location of your workplace? I work in a bank, and location is Pierce Avenue and street number 2. Boulevard Constitución. You know the address, Boulevard Constitución. Hay bastante tráfico entonces. Ese boulevard, yes. Siempre hay tráfico. What time do you leave your house to go to work? Um, 15 seconds. 15 minutes? ¿Cuánto sí, tiempo? Ah, 15 minutes before. Sí, 15 yes. minutos antes de entrar a trabajar. Yes. Ah, yes. O sea que vives cerca de ese lugar. Sin tráfico, yes. Ah, ok. ¿Y con tráfico? 30 minutes. 30 minutes, yes. Mm-hmm. Ok, Iris, thank you. And Nelson, what about you? Where do you work? Nelson, are you here? Desapareció Nelson. Ah, no, aquí está. Nelson, do you hear me? Nelson, ah, creo que tiene mala conexión. Okay, well, what about you, Mirna? Where do you work? Can you tell us the address? Continue, Mirna. Hola. Yeah, sí. I work in Corpore. Pues ahí no sé cómo decir porque es kilómetro. Quiero ver. 30. That is the address. Y calle Street a Quetzaltepeque. Don't worry, Mirna. Eso es lo que vamos a practicar ahora. So I will tell you in a moment. Do you know a little bit more? ¿Tiene un poquito más de la dirección? No, solo eso. Ah, ok. Es carretera principal. Ah, ok. Y kilómetro es kilómetro. That is the way. Ah, ok. Say it, kilómetro. Ok, thank you, Mirna. And then you, Katia? Sería igual que la Alicia. You work in the same place, right? Trabajan en el mismo lugar. Sí. O sea que ustedes sí. ya se conocían desde antes de sí. acá. Sí. Ah, ¿y con quién más? Porque yo me acuerdo que alguien más trabaja ahí también. Con Maricela y Adonai. Maricela, ah, ok. So you are in the same department. Todos están en el mismo departamento. No. Diferente departamento. Yo y Katy nada más. Okay. Y Okay, got it. Okay, so the same address. Sería la misma localización todo. Copy paste. Okay. Hi, Nelson. ¿Me escucha? Yes. Yes, yes. No lo yes. oía antes. Okay. Sí. So, el... se fue el internet. So, Nelson, Exacto. where do you work? What is the location of your workplace? I work in a bank in the 3 Avenue, number 3, Usulután. Usulután. Okay, all right, thank you. So we will talk about that. I'm going to read these places from the map so you can hear the pronunciation and then we can practice
a little bit. Just give me one moment. So we have the bank, the mall, restaurant, Arrows Company, Book World, City Hall, Church, School, Sport Palace, we have here the Park, First Avenue, Second Avenue, Barrios Street, Roosevelt Street. Okay, so that is the way it sounds. Okay, now let's start with Ninette. Can you please repeat? Okay. Bank. Mm-hmm. Mall. Restaurant. Arrows Company. Book World. City Hall. Mm-hmm. Esa si no recuerdo. Church. Uh-huh. Church. School. Sport Palace. Park. First Avenue, Second Avenue, mm-hmm. Barrios Street, Roosevelt Street. Thank you, Minette. Good pronunciation. Just this one is first. It first. Sounds, suena como E, cuando ya la decimos, mm. First. Uh-huh. First. Okay, thank you, Minette. Marisela, can you repeat, please? Mm. Bank, uh-huh. Mall, salir, restaurant, Arrows Company, Book World, uh-huh. City Hall, Church, School, uh-huh. Sport Play, Church, huh? School, mm-hmm. Sport Place, Palace, Park, the First Avenue, Second Avenue, Barrio Street, Roosevelt Street. Okay, thank you, Marisela. Good pronunciation, but this one is Avenue. Can you repeat one more time? Avenue. Avenue. Uh-huh. Uh-huh. Yes, that sounds better. Avenue. Correct. Avenue. Thank you, Marisela. Okay. Adonai, can you repeat, please? Bank, mall, restaurant, Arrows Company, Book World, mm-hmm. City Hall, Church, School, Port Palace, mm-hmm. Park, First Avenue, Second Avenue, Barrio Street, Roosevelt Street. Okay, perfect. Good pronunciation. Okay, guys, is there new vocabulary in this map? New vocabulary? Yes, Vladimir? Sí, church. Church, iglesia. Arrows Company. Ah, ok. Arrows Company, ese sí es solo como el nombre, pero arrow es como la flechita, como de mi mouse. Arrow es una flecha, pero aquí solo es como el nombre que se le ha dado a ese lugar, a esa compañía. Ah, ok. Uh-huh. Okay. Anything else? Okay. City Hall, ¿recuerdan esa? City Hall. Alcaldía. Yes. Ajá, Nelly. Alcaldía. More questions about the vocabulary? Book World es biblioteca, ¿verdad?
No, ese es library, pero aquí es como el nombre que le han puesto, como el mundo de los libros. Oh. Ajá, pero no es okay. Que así se llame literalmente. But yes. Igual que es sport. Correct. Ajá, puede ser un gym, pero se le ha puesto Sport Palace. Como un nombre inventado para una company. Ajá, but the church, okay. The mall, restaurant, those are unique names. Okay, so here we have some questions. We are going to use the map to answer the questions below. We will start with Anna. Anna, question number one. Which street is the restaurant on? ¿Qué entiende, Anna, con esa pregunta? Which street is the restaurant on? ¿En qué calle está el restaurante? Mm-hmm. What is the answer? Who's the street? En la Roosevelt Street. Roosevelt Street. Okay, correct. So it will be it is or it's on, and then the name of the street. Roosevelt Street. And that is the abbreviation. Si quieren abreviar calle, solo ST, ya, ahí dice street. Okay, thank you, Anna. Then, Gianni, question number two. Which street is the city hall on? No, ayuda un poco. ¿Qué es lo que comprende, Gianni, en esa pregunta? Ver la calle de la ciudad. The City Hall. City Hall es una alcaldía. Oh, ok. Mm-hmm. Calvario. Pero según este mapa, where is the City Hall? Calvario, 60 Street. La otra, Jenny, porque acá es el City Hall. Entonces está bajo esta. Which street in the park? La Roosevelt. En esa está, Jenny. Porque acá está el City Hall. No sé si me entiende. Ah, Roosevelt Street. Roosevelt Street. Ajá. Para decirlo en inglés, hay que ponerlo así como está ahí. It's on. Oh. Ah, it's on Roosevelt. Ajá. It's on Roosevelt Street. Yes. And that's it. Porque solo queremos saber en qué calle. En qué calle está. Ah, it's the Roosevelt. Ah, okay. Okay, Jenny. Thank you. Mauricio, question number three. Which street is the park on? It's on
Barrios Street and Roosevelt Street. Mm-hmm. Okay, entre dos calles. Ajá, it's on Barrios Street and Roosevelt, porque es grande. So, yeah, Roosevelt Street. Okay, so guys, this is what we will be studying. Vamos a estar estudiando esto en los próximos días. But this, here you have an idea. I'm going to give you some vocabulary. Les voy a dar un poquito de vocabulary que tiene que ver con la ciudad, con calles y esas cosas. So I'm going to share it with you right now. This is the city. And you can help me out. It's numbered. Todo está numerado. Ahí pueden ver la imagen y vamos a tratar de hacerlo juntos. So we will start with picture number one. Vamos a empezar con la number one. Bueno, que no la veo, pero bueno. Ok, vamos a ir en desorden entonces. Ok, so we will start with this. Is it trap? El basurero. Basurero. Ah, thank you. Ah, oh, I see. Ok, thank you. So do you know how to say that in English? Do you know how to say basurero in English? Trash. Uh-huh, that's the one, trash. That's the trash can. I'm going to send it in the chat. Si quieren lo mando al chat también, trash. Trash can, that's basurero in English. Number two. La policía. Do you know how to say that, Mauricio? Or yes, Adonai? Police station. The police station, Police station. Okay, let's continue with number three. Number three is over here. Está acá arribita, number three. What is that? Do you have any idea? ¿Saben qué sería eso? Se supone que es la cárcel. What do you, how do you say cárcel in English? Jail. Ajá, jail. O también le dicen prison. Así que pueden utilizar ambos. Prison or jail. I'm sending it in the chat. Ahí lo estoy enviando en el chat. Ok, alcaldía, pues acabamos de decirlo. Sería este salón. Ah, no, no, sorry. What do you think that is? ¿Tienen alguna idea de qué será ese lugar? El edificio number four. ¿Un juzgado? Mm-hmm. And do you know how to say that in English? Ideas? No. Okay. I'm sending it in the chat. It's a courthouse. Courthouse. Then we continue with number five. Esa banca. Do you know how to say that in English? Banca? Como bank, no. No, but thank you, Katia. It's bench. Bench. Mm-hmm. Y ese poste de luz. Do you have ideas? No. Okay. Es un street light. I'm going to send it in the chat. Street light. Como dos palabras separadas, pero las decimos juntas. Okay. Then let's continue. Number seven, do you know how to say number seven in English? Ideas? Es el de los sorbetes. Ice cream. Por ahí, ajá. Ice cream. Ice cream truck. Ajá, ice cream no es street, truck. Es solo calle.
Ah, es el, estamos hablando del, del camión de, del sorbete. Number 7. Okay. Number 8. Number 8. Es como el lugar donde uno camina, ¿verdad? Ahí se le llama side. La acera o calzada. Ajá, thank you. Es un sidewalk. Sidewalk. Y luego la curva cabal esta orilla es, wait, I just forgot it. That is the curve. That's the curve. Curve. Cabal esa parte. It's called curve. Number 11. Tenemos acá number 11. Ese se llama manhole. That's a manhole. Number 11. I'm going to scroll down. Voy a bajar un poquito. Scroll down. Okay, number 15. Creo que ya todos estamos con este. Es un bus, right? Y el que lo conduce es un bus driver. That is the name of that. Bus driver. Then, number 13. Es un taxi y también les llaman cab. No sé si han oído en películas o cuando han viajado. That's a cab too, or taxi. Okay, then we have, what else? Okay, number 19. Number 19, that's a subway. It's called subway. Los que van por abajo, por decirlo así, abajo, se les llama subway. Y los que están como por afuera, dirías, es un train. Pero subway es el que está como bajo tierra, por decirlo así, o que van por abajo. Como los de New York, esos son subways. Ok. Y les voy a enseñar aquí la lista, por si ustedes quieren anotarlos, over here. Ahí pueden tomar nota de los demás que desconozcan. And you can see the picture. Voy a hacer más pequeña la imagen para que ustedes puedan ver. Teacher, what yes. is matter made? The person that is checking the parking meter, because in the United States they have people doing that. La persona, that is the occupation, por decirlo así. Que pone las multas. Algo así. Sí. Do you have questions? Have you finished? Katia? Mm-hmm. Manhole. Era la manhole. Esta. Manhole. ¿Qué es? ¿Qué sería? Es la de acá, pero se me ha olvidado en Spanish. La tapadera de... Alcantarilla. Thank you. That's the one. Okay, have you finished taking notes? Have you finished? Okay, so here you have some vocabulary that you could use when we study a little bit more addresses and locations. Me avisan cuando hayan terminado y ahí proseguimos.
Nehemías, you're done. Okay. Mauricio, finish? Yes. Okay, perfect. Vladimir, you too. Doris? Yeah. Yo también. Okay. Okay. A mí me falta, teacher. Okay, Mirna. Voy por el 17. Ah, okay. Bueno, en lo que terminan sus compañeros, en los siguientes días, si no me equivoco, el día miércoles, van a estar recibiendo una encuesta, que es la que se envía a INSAFOR, pero esa se tiene que completar en la clase porque van a recibir unos códigos y tengo que mencionarles unas cosas que necesitamos nosotros, así que no la vayan a completar. No la vayan a completar, por favor. La vamos a hacer acá el día viernes. Y si pueden conectarse desde una computadora, va a ser mejor porque va a facilitar las cosas. Así que, por favor, no la vayan a llenar porque si la llenan, les va a tocar volverla a llenar acá. Así que les va a tocar doble trabajo. Ok. ¿Finish, Mirna? Finish. Ok. ¿Doris? Hoy sí. Minette, you finished. Okay, so guys, today we're going to learn a little bit more about prepositions of place. Last week, we studied prepositions of time, right? So let's see. Okay, Vladimir, do you remember when we use in to talk about time? La semana pasada vimos prepositions of time, right? ¿Te recuerdas cuando utilizábamos in? ¿Con qué cosas? In. Sé que, o sea, cuando hablamos de tiempo. Ajá. Ajá. Cuando hablamos de tiempo. Veamos, cuando hablamos de tiempo. Ajá. In. No, no, okay. All right. Sí, no, it is. Me di metal, pero nada. It's okay. It is, when do we use in to talk about time? The month. With months, uh-huh. Don't remember. Okay, vamos a recordar. Uh-huh. Let's see, Mauricio, in to talk about time? Months, year. Months, years. Decades. Uh-huh. Decades, centuries, seasons, and seasons. Uh-huh, that is when we use in. Okay, now on. Mirna, when do we use on to talk about time? Días. Days. Uh-huh, or a specific date. Meses. Meses si llevan el día. Si no lo llevan, okay. Solo in. And okay. At, Katia. When do we use at? Cuando usamos la hora. Ajá, specific moments, right? Y habían unas como expressions. Do you remember some expressions? ¿Recuerdas algunas expressions? Con at. Expression. Ajá, que estábamos debatiendo last Friday in the class. Como era at de... sunrise, era una. Sunrise, sunset. Ajá. También la que era on time. Uh-huh. Ajá, entonces, por ejemplo, con at estaba at midnight, at noon, at sunset, at sunrise. Ahí utilizábamos at, right? So we study at, in, and on last Friday to talk about time. Today we are going to talk about places, prepositions of places. The same prepositions in, on, and at, but to talk about places. Vamos a estudiar las mismas prepositions. Pero el contexto va a cambiar. No vamos a hablar de tiempo, sino que vamos a hablar de lugares. Por eso son prepositions of place.
the same prepositions. And here you have the information. Here we have the explanation. We have at, and when do we use it? When we are talking about specific points. Cuando estamos hablando de un punto en específico, utilizamos at. Como por ejemplo ahorita, si yo quiero dar un punto exacto donde estoy, I could say I'm at home, porque esa es mi localización, that's my location, I'm at home. Y me imagino que casi todos ustedes están at home too, right? Entonces, specific points, we use at. Here you have some examples. Can you read the examples, Doris, please? Examples with at. At the corner, mm-hmm. at the bus stop, at the door, at the top of the bench, at the end on the road, at the entrance, mm-hmm. at the crossroads, at the front desk. Correct. Thank you. Entonces, at es para cuando ustedes como que quieren indicar el punto exacto de alguien o de algo. Okay, here you have examples. In is similar. In is similar, but it indicates that it's an enclosed space. In es bastante parecido, pero la diferencia es que estamos hablando de lugares cerrados. Cerrados, espacios cerrados. Ahí ya es como que hubiera un límite o se ve en ese sentido. Por ejemplo, in the garden, in El Salvador, porque tiene límites, ¿verdad? Es un lugar cerrado, no literalmente, pero tiene límites, tiene fronteras. Entonces, si quieren indicar an enclosed space, we go with in. Can you read those examples, Marcela, please? The garden, in London, in France. In France? Uh-huh. In France, in a box, mm-hmm. in my pocket, in my wallet, in a building, mm-hmm. in a car. Okay, thank you. All of them are enclosed spaces. Si ustedes se ponen a pensar, a box es un lugar cerrado, a pocket too. Pocket es bolsillo, that is the meaning of pocket. In my wallet, the money is in my wallet. In a building, in a car. Guys, is there something you would like to ask in this moment? ¿Hay algo que quisieran preguntar ahorita? Katia and Doris, do you have questions? Sí. Okay, Katia, you go first. Es sobre este... digamos una habitación, ¿verdad? Y sobre lo que usted dijo que está en mm-hmm. casa, ¿verdad? At mm-hmm. home. Entonces, si estamos en una habitación, sí sería in the puedes room. Utilizar los dos. Depende los de dos. Qué quisieras dar a entender. Yo podría decir I'm at my room or I'm in my room. It depends. Depende de qué se quisiera decir. Por eso a veces dicen algunos, I'm at the park, I'm in the park. No sé si se han fijado de que utilizan esos dos intercambiables. Pero depende, ¿verdad? Si es un lugar cerrado, pues puedes utilizarlo. Y si quieres decir el punto exacto de tu ubicación, at. That's the difference. Uh-huh. And gracias. Doris, you're welcome. What is your question, Doris? No questions. Okay. So then the other one and the vocabulary. No sé si quisieran saber algo sobre el vocabulary que hay hasta acá, hasta in. No conozco. Crossroads. Crossroads.
Es como un punto de intersección donde hay como diferentes uniones de calles. Those are called crossroads. Y entrada. At the entrance of the building. Yes, Marcela? Yes. At the top of the page. At the top is like this, at the top. La parte superior, that's the top of the page. Teacher, at the end of the road. Como al final de la calle. Road es usualmente utilizada para lugares solitarios, así como road podrían ser las calles de Ataco, o road could be las calles de Apaneca, así como de pueblos, así lugares silenciosos que no son muy transitados. Y está highway, for example, highways son lugares que sí son más transitados. Entonces, okay. Pero, ajá, estamos hablando siempre de streets, de calles. Okay. But that's the difference. Okay. So let's talk about on. When do we use on? ¿Cuándo utilizamos on? When do we use it? To talk about surface, about the surface. La superficie, o sea, en dónde se encuentra, that's the surface. Por ejemplo, acá tenemos algunas. I'm sitting on the chair. Utilizo on porque estoy en esa superficie. O para streets, on the street. On the wall. Okay, let's see. Can you help me with them, Vladimir? Can you read them, please? The examples? Okay. On the wall, on the ceiling, ceiling, on the door, on the chair, on the floor, on the carpet, on the mirror, and a page. On a page. Okay. Thank you, Vladimir. Nehemías? Sería como decir sobre. Yes. For example, my laptop is, and now if I want to mention the surface, my laptop is, and what is the location? On the desk. It will be incorrect to say in. Si utilizo in, esa no estaría apropiada, porque estoy hablando de la superficie en la que algo se encuentra. O si yo dijera, los zapatos, ¿verdad? The shoes are on the floor. The shoes are on the floor. No es in the floor, sino que es on the floor, en el suelo. Porque el problema es que in podría traducirse para nosotros como en ambos casos. In and on tienen el mismo significado en español, ¿verdad? Pero no se utilizan de la misma manera. Okay. On es para la superficie en la que algo se encuentra. In es para un lugar cerrado, okay? un espacio con límites. That is the difference. In sería dentro. Pero no siempre se va a traducir así, por decirlo así, Nehemías. Porque... pero sí. Yes. Okay, here you have examples. Aquí tengo algunos ejemplos, si quieren anotarlos o para que les den más ideas de cómo utilizarlos. We will read them. Sorry, did you have questions? No sé si saben qué es ceiling. Do you guys know that one? Ceiling, wall, chair, floor. ¿Estamos bien con carpet? Questions about that? Ceiling, techo. Techo. Ese es como el de adentro de la casa. Ceiling.
Y el de afuera es roof. Oh. Carpet es como, hay casas que tienen como alfombra, pero les llamamos carpet, on the carpet. Yes, we continue. Okay, so here we have some examples and I'm going to ask you to help me read them. So Nelson, can you start, please? Can you read the first three, Nelson? The first three examples. Okay. Jan is waiting for you at the bus stop. The shop is at the end of the street. My plane stopped at Dubai and Pony and Hanoi. Uh-huh. Hey. Continue. And arrive. And arrive in Bangkok 2 hours late. Thank you. When we... Sorry, okay. Nelson, I'll stop you there. And guys, here you have the prepositions. Okay, there you see how to apply them. And don't worry, we will practice. Right now, I'm just giving you examples first so you can see the way we use them. Anna, can you read the next three examples, please? When will you arrive at the office? Do you work in an office? I have a meeting in New York. Okay, thank you. Okay, so here you have your prepositions at the office, exact point, in an enclosed space in New York. Okay, Ninette, could you read the next three, please? Do you live in Japan? Jupiter is the solar system. The author name is on the cover of the book. Perfect. Thank you, Minette. And Jani, can you read the last two, please? The last two examples, Jani. There are no prices on the menu. You are stranded on my foot. Yes. Okay, thank you. So there you can see them. Ahí pueden ver cómo ya lo estamos aplicando cuando estamos elaborando una oración. Okay. Questions, antes que comencemos a practicar en los siguientes minutos, do you want to ask something? Questions. Algo que esté confuso. Mauricio, questions. Mirna. Iris or Marisela, questions, dudas, o algo que no se entienda mucho? No. Okay, we are going to use the worksheet I sent on the group. I sent a document. Vamos a utilizar un documento que les envié antes de la clase al grupo. Y ahí dice prepositions of place. I'm going to open it here. Lo voy a abrir acá también para explicarles cómo va a funcionar y cómo lo vamos a hacer. We will work in groups. We will work in groups to do it. I'm just going to take the attendance. I'm going to take the attendance first and then I'm going to split you up. Okay, so we start with Ana. Ana Funes. Present. Thank you. Doris de Castaneda. Iris Cañas. Present. Thank you. Marcela Morales. Present. Thank you. Jose Adonai. Present. Jose Mario. Thank you. Katia. Katia Hernández. Presente. Thank you. Then María Mejía. Marisela Velázquez. Mauricio. Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Mirna Araceli.
Present. Thank you, Minette Rivera. Present. Thank you. Nehemías. Nelson. Present. Thank you. Present. Vladimir. And Jan. Present. Okay, guys. Thank you. So now the document. One moment. It's okay. Oops. Wait. Okay, so as you can see here, acá les he dejado para recordarles cómo utilizamos in, on, and at. And then what you have to do is the first part, part A, you have to choose the correct preposition. Part A, choose the correct preposition. You have some sentences and you have different options, in, on, at. And part B, you have to complete the phrase and use the correct preposition, in, on, at. La primera parte es de escoger y la segunda parte ustedes tienen que pensar cuál. Solo esas tres prepositions vamos a estar utilizando, in, on, at. Ninguna otra por ahorita. Más adelante sí vamos a ver más. Ok, questions? No? We're clear? Ok, so I'm going to create the groups. Group number one, we will have Anna, Nelson, and Mauricio. Group number two. Oops, sorry, it's Gianni. Gianni, Nelson, Mauricio. Group number two. Ana, Marisela. And one second. It's going to be four of you. Minette and Nehemias. Then group number three, Doris, Katia, Mirna. And last group, Iris, Joanna, Marcela, Adonai, and Vladimir. Okay, I'll be there with you in a moment. Hi, Mauricio. Vamos a... Vale, ya lo tengo abierto. Hola. 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 Hello. Ya lo tengo. Hola. Me voy a quedar aquí un momentito con ustedes para escucharlas, ver cómo van y cualquier cosa me preguntan. I'll be here. Ok. Ya lo tengo abierto. ¿Y usted, Doris, ya lo tiene abierto? Ya. Yeah. Ah, ok, empecemos entonces. La primera sería
La voy a escoger. Sería at. No, sería de grasa, es como el césped. Entonces sería que no te sientes sobre el césped. Entonces sería on. On en la primera. Ah, o sea que el literal menos se va a hacer después, ¿verdad? Quizás. Sí, esta es la primera parte. Ah. De escoger, porque ahí no están los tres, on y in y at. Ajá. Entonces nosotros tenemos que escoger cuál es el correcto. Sería on. Sería on. Y luego dice, what do you have? Es como bolso, ¿verdad? Sí, en el bolso. What do you have? In. Sería in porque está dentro de un espacio, ¿verdad? Sería in. Dos, in. Y el tres, look, here's a man, in. What the doing? ¿Verdad que Rolf dijo que era como el techo, verdad? Sí, así escuché. Como... No. Porque sí, no sé cómo dijo, pero dijo que esa era la parte de adentro y Rolf era como la parte de afuera, como del techo, ¿verdad? Entonces yes. Dice... Entonces... Dice aquí que mire que hay un hombre sería en el techo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Sería un... No, sería... ¿On? Ajá, un sobre, ¿verdad? Tres. La cuatro, there are a lot of fish this river. Ellos están como pescando en el río, ¿verdad? No. Fish. Yo creo que quiere decir que hay muchos peces en el río. Ah, ok. A lot. In. Sería at, yo digo que es at porque dice, está especificando que hay muchos peces en el río. Específico. Y dice que es un lugar específico, ¿verdad? Entonces yo digo que es at. Pero no dijo espacio a punto exacto, at, sí es cierto. Yo digo que es at. In es espacio abierto y on es espacio cerrado, ¿verdad? Sí. No. In es un espacio cerrado y on es sobre una como superficie, ¿sí? Ajá. Que está encima de algo, ¿verdad? Y at es el punto específico donde usted señala cualquier cosa, ¿verdad? Está algo, ¿no? Haciendo algo. Entonces, la otra sería, our house is number 45, ¿verdad? The number. 3, 4, 5. In, on, at, the door. En la casa, is number. La casa en es la número. La puerta. Sería no. At. Nuestra casa. 45. The number. Ajá. At, perdón. Porque dice punto exacto. Ubicación, calle. Sí. El número. At the door, ¿verdad? Está en la puerta. Sería at, perdón. At the door. O in the door. Porque sería. No, porque no. Entonces tendría que ser on, Bea. Hi. It's on, sí. How are you doing?
aprendiendo y avanzando. Sí, ahí estoy escuchando que están debatiendo entre cuál sería la mejor opción. That's cool. Do you have questions for me? No sé si quisieran preguntarme algo. La tercera, teacher. Number three. Sí. Sí, teacher. La de look, there's a man. There's a man. ¿Y roof? ¿Roof o roof? No. Techo, ¿verdad? On the roof. On the roof. Ajá, porque está en el techo. Pues sí, acertamos, estábamos bien. Pero, ajá, esa sería la mejor, pero si quieren indicar la posición donde está, podría ser at the roof. Pero siento que la que suena mejor es on the roof. On. Está en la superficie. Sobre. Uh-huh. On y at, que sería la otra opción, la segunda. O sea que se, teacher, se puede usar entonces cualquiera de esas dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos. On. Ajá, es depende de lo que usted quiera indicar. Si quiere indicar el punto donde está, at the roof. Ah, pero si quiere describir la superficie en la que se encuentra, es on. Okay. ¿En cuál van ahorita? En la 4. Sería la... There are a lot. A lot. A things. There are lots. Lo voy a buscar. Porque no sé esa palabra. Bueno, la frase en sí. Hay muchos peces en este río. There are a lot of fish. Es pescado ya. Entonces dice que hay muchos. Tiene que ser en este río porque no pueden estar sobre el río, ¿verdad? Tendría que. Ajá. Entonces sería at, como es la del lugar. Tendría que ser at, ¿verdad? Que es in, porque están dentro. Lo que pasa que viendo a la, ¿cómo sería? La oración, no, como le digo, no pegaría el at con el at this. O sea, yo, se oye hasta inclusive más lógico el in. El in. Sí. In. Yo creo que es in, sí. Ajá. Ok. Está bien. Sería entonces lo mismo, todo, solamente que le vamos a agregar el in, ¿verdad? Sí. Luego, ¿is the post office near here? Okay, you're doing well. I will let you continue. Ya los escuché un ratito, pero voy a retirarme. Y en caso me necesiten, pues me avisen. But I'm going to visit a different room. Okay, see you guys. Se usa para una localización. Sería in acá, porque está hablando que está dentro de Europa. Ajá, que está localizando Europa. Específico en Europa. Sería in. There are gas station. How are you doing? Are you doing well? Hello. Hi, teacher. Do you have questions? Sí, una consulta, teacher. Mm-hmm. Sobre esta parte, aquí dice que se escucha un timbre. Escucho sonar el timbre. Dice que hay alguien en la puerta, pero... tenemos dudas si es at o es... At. Mm-hmm. That's the one. Sí, at bien. The door. Mm-hmm. Ajá, porque significa que está en un lugar específico, pero no está ni adentro ni afuera, sino que exactamente frente a...
Ajá, at es la, la mejor. Porque ajá, in no está a, exactamente en un lugar cerrado. No está dentro de la casa, está en la calle. Ajá. Ok. Algunas van a tener dos posibilidades. Depende de lo que ustedes quieran decir. Uh-huh. Ya. Por ejemplo, en esta última dice que está en un lugar específico que es al final de la, del bloque, al final de la cuadra. Uh-huh. Entonces sería at the end. Uh-huh. At the end of the block. Y creo que ese está también. Hay una, bueno, en lo que yo les puse decía at the end of the road, pero es casi que lo mismo. Está entre los ejemplos. Ajá, but you're going well. Okay. Okay. Well, quizás en unos 3 minutos, ¿verdad? 3-4 minutes. Quizás terminan. Porque ya van en la part B. Creo que sí. Okay, okay, great. Is there something else I can help you with? No sé si hay algo más en lo que les pueda ayudar before I go. No. Solamente. Okay, all right. No, I'm going to let you continue y allá comparamos o respondemos cualquier duda. Okay, see you in a moment. Goodbye. Okay. Bye. Goodbye. 5. Hi, everyone. Yes. How are you doing? Are you in part B already? Ya van en la parte B. Sí. Ahorita más o menos queriendo analizar. Is there something I can help you with? Sí, había una con la que teníamos duda, ¿cuál? Which one? La, era la última. Number two, part one or part two? What was the sentence? There's a gas station. There's a gas station. Uh-huh. ¿Cuál utilizaron? Fue, digamos, in. In the end. In the end. Mm-hmm. Why? ¿Por qué se fueron con esa? Porque pensando, bien. Y pensando que como hace referencia como que está dentro de la senda del bloque. No sé cómo definirlo. There's a guess. Es at la, la correcta. At the end of the entrance. Esa se parece a una que yo les di en los ejemplos, se los voy a enseñar. La que está acá. Wait. At the end of the road. Solo que cambia el final. Porque estamos hablando del punto específico. Porque tampoco están en, como adentro de la gas station. Solo están marcando dónde está el lugar. Así que quedaría mejor at. Uh-huh. Besides that, no sé si tienen alguna otra. No, porque no me respondió la 6. La 6, ¿cuál era esa? La 6 de la segunda parte. Ah, ajá, también, ajá. Se parecen. Ok, entonces me voy a quedar aquí un ratito. You can continue. Ok. La 7. ¿Cuál va? La, ¿cuál era? ¿Cuál es la 7? La 7 de la segunda parte es when will you arrive? The office. Y la anterior que pusieron? La 5. No, no le hemos hecho la 5. La 5. The shop is.
Adna. Se parece a la que nos acaba de ayudar. Porque está dando un punto específico. No. De la calle. Y la 6. Where will you arrive in the office? I confuse. At the office. In the office. Algunas van a tener dos posibilidades, depende del punto de vista o la percepción que le quieran dar. Porque si fuera del punto específico, podría decir at the office, o podría ser también in the office, porque es un lugar cerrado. Así que las dos podrían estar bien. Algunas de las oraciones iban a tener dos. Dos depende de la perception. Y con otras sí, como que solo iba a haber una opción. Ajá, pero ahí podría ser cualquiera. Así como la de I'm at home, or I'm in my house. Two options y siempre es lo mismo. Pero cómo se describe cambia. Ok. Entonces unos con at y otros con u. La última es on, ¿verdad? Sobre. The cover, yes, on the cover. On the cover. No sé cómo se dice en español. What word? Cover. Cover on the book. Es como que en la carátula. Ajá. Como esta parte. The cover. Ajá. Ah, ya okay. Terminamos. Congratulations. Yo creo que ustedes son los primeros en terminar. Pero sí, por el tiempo, creo que igual ya tenemos que ir al main room. Porque los otros equipos todavía no iban en la segunda parte. Ajá, not yet. Ok, si no, quizás. Demos la respuesta, ¿cuál? Dígales. So, we will practice. Vamos a platicar un ratito en lo que me voy. Bueno, nos vamos. Les vamos a dar unos 3 minutos más. But in English. Ok, so. What are your plans for next week? We will start with Vladimir. Do you have plans for these coming vacations? Ay, descansar. I need the rest. I need sleep. You want to sleep? It's killing you. Yes. It's a difficult routine. So that is your plan, to sleep. No classes, no work. Yes, not work. Maybe I go to the beach. Maybe. Maybe. Okay, that's nice. And Iris, what about you? Do you have plans for next week? For the moment, I don't know. Because why? I don't have plans with my family because and probably I visit my parents. No, I don't know. Only that for now, visiting your parents. For the moment, yes. Or do you plan your trips spontaneously? Is it more like that? Okay. Casi siempre espontáneo. Okay, that's cool, from one day to another. Like me, como de un día para otro dije, voy a ir a Guatemala la otra semana y de repente, okay, I'll be there just for a week. Okay, cool. And you, Adonai, do you have plans? Yes, I will sleep every day. Creo que casi todos tienen eso en común, sleep. Y Jenny, Marcela también dijo lo mismo. Así que todo el grupo.
Está. Wow. And what about the vaccine, guys? ¿Ya se vacunaron? ¿Se van a vacunar? No. Sí. I have the first dose. Which one did you get? Pfizer. Moderna. Moderna. Ah, me too. Moderna is good too. Pfizer creo que es la más querida por todos, right? Dicen que está súper buena. Moderna también. La verdad, ni saben los componentes, son por la marca que es la más conocida. Ah, igual que yo vi un meme que era sobre eso, que decía, ay, la vacuna de antes ni sabíamos de cuál y ahora todos quieren la Pfizer. Y con otras enfermedades, ni idea de cuál era. Pero fíjese que estaba leyendo una noticia que como que va a requerir de una tercera dosis. Lo están poniendo. Which one? La de Pfizer. Ah, no. Ajá. Porque como que ha perdido inmunidad. Y como, no entiendo por qué dicen que todos los años nos van a estar vacunando. Está difícil la situación. Ay, qué triste. Va a ser como la vida después del COVID, creo, ¿verdad? Antes y ahora otra normalidad. Sí. Por lo visto, no se ve tan que volvamos ya pues antes, sino que como así. Por lo menos unos 3 años más vamos a estar con eso. O 5, quizás, unos 5 años así. Hasta, el pasaje del bus ya no va a bajar. Ok, so, well, good to talk to you. Hoy creo que sí ya vamos a regresar. So I'll close the room and we can continue in the other one. Okay, cool. Hi everyone, I hope you have finished. So it's time to check. We will check the answers really quick. I'm going to share with you the document and you are going to share the answers with me. If you have a doubt, please let me know. Vamos a comparar y si hay dudas de por qué, pues tratamos de clarificar eso. Okay, so we will start with, okay, Iris. Please read number one and tell us the option that you guys chose. Don't sit on the grass, it's wet. Uh-huh. Okay, thank you, Iris. Nelson, number two. Nelson. What do you have in the bag? What do you have in the bag? Okay, thank you. That one sounds cool. Mirna, continue, please. Number three. Mirna. Hola, look, there is a man on the roof. What he doing? What's he doing? Mm-hmm. Yes. Number three, the other possibility could be at, if you want to talk about the exact position of that guy. But the best possibility is number one, on the roof. That's the best choice. But if you want to talk about the position, the exact position, it could be at. But the first choice, on. Okay, thank you, Mirna. Next one, Katia. Seria, there are a lot of fish at this river. At or in. In will be the best one. In sería como quizás la mejor opción, que están ahí in the river. Y la otra, la segunda, podría ser esta. On no podría ser porque on indicaría que está como que flotando, ¿verdad? En la parte de arriba.
So on sí quedaría mal, pero in at both work. Thank you, Katia. Ninette, continue. Sería all house in number 45. The number at the door. The number at or on the door. Porque usualmente las tienen como que el número está en la puerta, ¿verdad? En esa superficie. Mm-hmm. Así que on quedaría mejor. On the door. Sí, creo que at no aplicaría mucho acá. I'll erase it. But thank you, Minette. Okay. Yes, Nehemiah. Yes, chef. Tell me. Uno de los ejemplos que daba era at the door, porque decía que estaba el punto exacto en la puerta, el punto exacto. Uh-huh. Sí, dependería de la perception. Ajá, pero como está hablando del número, de dónde está el número de la casa, por eso on quedaría mejor, pero si estamos hablando quizás del lugar específico, sí, ¿verdad? At. Podría ser la segunda posibilidad, Nehemías. Ajá. Y sí, disculpe. Uh-huh. Yes. Si estuviera hablando de una persona, entonces se aplicaría at. Uh-huh. Sí, porque no puede estar en la puerta. Ajá. Okay. Yes. Okay, Katia. Thank you. Then, Marisela, continue, please. Is the post office near here? Just turn left at the traffic light. At the traffic light. Okay, sounds good. Cool. Thank you, Marisela. Good job. Adonai, continue, please. Adonai. Sorry. Okay. I have a small vegetable garden in the backyard. Or on the backyard. Or at the backyard. Aquí sí podría ser cualquiera de los tres. Depende de cómo lo quieran ver. In on at. Okay. Thank you, Adonai. Okay. Ana, continue. Ana, do you have the next one, Ana? Ana. Okay. My sister, that's the one. My sister. Mm-hmm. Yeah. My sister. In Mexico City. In Mexico City, yes. Okay, thank you, Ana. Let's continue, Jenny. There are small parts at the toe of the hill. So here, guys, give me one second. Voy a ir a cerrar las ventanas que empezó a llover por acá. One moment. Okay, I'm back. Okay, so that one, depending on the point of view, will be in, on, at. Ok,
because it's at the top of the hill. Estamos hablando como de una colina. Podría ser también la superficie. The hill, like a mountain. So you have three options. Mauricio, continue, please. Mauricio. Yes, I see. I think I heard the doorbell. There's somebody at the door. At the door. Okay, thank you, Mauricio. Doris, remember to activate your microphone, Doris. There you go. Paris in Arch in Europe. In Europe. Thank you, Doris. Yeah. Marcela? Uh-huh. Europe. Marcela o Marcela, dicha. Marcela. Marce. Marce, maybe she's not there. Okay, so can you continue, Vladimir? Next one. Their gas station at the off the block. At the end of the block. Mm-hmm. Okay, thank you, Vladimir. Now, Iris, continue, please. Do you live in El Salvador? Mm-hmm. Thank you. Nelson? Do you work at an office? Ah, okay. Sorry. Aquí solo podríamos utilizar in por la siguiente palabra que está ahí, an. Cuando sea at, es a ti. Wait, sorry. Ajá. At no, no se puede por la siguiente palabra. Okay. Wait. Okay. No, 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 sorry. Sí lo podemos utilizar. Sorry. It could be in at. Thank you, Nelson. Mirna, continue, please. There are no prices in this menu. Thank you. On. Ahí sería on. Okay. Porque está en esa superficie. But thank you. Katia? Sería, I have a friend's marriage in Spain. Okay, thank you, Katia. Inés, continue, please. The shop is at the end of the street. Thank you. Marisela? When will you arrive at the office? At the office. Okay, thank you. Can you continue, Adonai? Last one. The author's name is on the cover of the book. Okay, so that's the way this should look. Is there something you would like to ask before we go on? No sé si tienen alguna duda o algo antes que corre a todo. Mm-hmm.
No. Okay. Okay, cool. So let's continue. We will continue in the book. We will go and practice with exercise number 5. I'm going to read the instruction. It says complete the location of each item using the correct preposition of place. Okay, you have to complete the phrases, and you have to use in, on, or at. Send them to me by a private message, and in a few minutes we will check them. Vamos a completar estas oraciones. Voy a darles alrededor de dos minutos para que me envíen a mí en un mensaje privado la preposición que creen que hace falta, y en 2 minutos lo revisamos juntos. But send them to me. Okay, now we will check them together. And we will start with Katia. Okay, Katia, can you read number 1 and tell us the answer, please? Okay, sería, I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Correct, okay. Thank you. Then let's continue with Minette. Number 2, Minette. Their factory. Bueno, ahí tengo, estoy en la primera parte. No la tengo. ¿Cuál? Esa no la tienes. Donde will you see, ahí no lo tengo. La siguiente sí. Ok, ahí estoy a media. Ok, ¿cuál si tienes? La de... No, pero esa no es la number 2. Esa es la number 3. Ay, two sí, está a tope en... sí la tengo. Ajá. Yes. Dice, their factory is located in in La Libertad. In La Libertad. Ok, Minette, sí. Thank you. Okay. Ok, let's continue with Doris.
Doris, number three. We see you at training room or in the cafeteria? At the training room or at the cafeteria. Okay, good choice. Sería. Good choice, Doris. Yes. Solo ahí le agregué at the. Porque es como un artículo que va junto con la palabra. At the training room. Okay, thank you. At the training room. Ajá. Or at the cafeteria. The cafeteria is Ajá. Y la otra posibilidad podría ser in. We see you in the training room or in the cafeteria. También podrían aplicar. Okay, thank you, Doris. Let's continue with Marisela. Marisela, number four. Yo le coloqué Anna works in the company that is in town. Town. Mm-hmm. Okay, thank you. In. Yes, that one sounds cool. Anna, number five, what do you have? Hola. Can you continue, Anna? Number five. My relatives. My relatives go to the mall that is at Russell Street. At another possibility? Se puede at, puede in. On. On. Ajá. On sería la indicada. But thank you. Thank you, Anna. Okay. And Yanni, can you help us with the last one, please? Number six. Yanni, are you there? No. Number six. Leer sería, ¿verdad? Ajá, y completarlo. Ajá. Create you on my wall. Will you? La que está acá en la pantalla que dice tell him. Lo logra ver, Jan. No, es que lo que pasa es que estoy en un celular. Ah, ok. Ahí que pues. Y tengo que estar poniendo, si hay cosas que me cuesta porque no me abarca el todo. El teléfono es más difícil. Ok, all right, don't worry. Can you continue, Marcela, please, with the last one, number six. Tell him that we are in. Ay, esa tiene un error, ya está completada. Ah, perdón, ¿cuál me dijo entonces? Esa, pero ahorita que la acabo de leer, me acabo de dar cuenta que ya está. Ya está ahí la proposición. Ah, sí. Ajá. Ah, sí, yo le estoy. Okay. No la respondí porque está. Sí, no ya sabía. Está. Ahorita que vi, está acá la respuesta. Oh, ok, good. Well, let's continue. Ok, no sé si la mayoría están utilizando una computadora para esta actividad. Sería más fácil si tienen una computadora. Si no, dibújenlo y me lo mandan en el grupo, ok. This is the activity. You have to create your own map. Van a sacar su creatividad a relucir. You have to create your own map with your workplace. On it, in the places or buildings that are surrounded it. Show and explain your map to other partners. Tienen que dibujar su mapa. Este es un modelo
que está acá, aquí van a hacer su trabajo. Y los surroundings, como que las áreas cercanas. Y luego tienen que explicarlo, dónde está y utilizar las prepositions que estamos aprendiendo. Tienen que como explicarlo acá, mostrar y explicar su mapa. That is what we will be doing in the next minutes. Mapa de donde trabajamos o de donde vivimos. De donde trabaja. O sea, de que okay. En su caso que es como carretera, pues ahí más o menos, ahí le va a hacer arbolitos o no sé, lo que esté ahí cerca de su trabajo. Y si están en la computadora, lo van a, you're going to display it here, lo van a presentar acá y lo vamos a ver, pero si están en un teléfono, tómenle foto y lo mandan al grupo. Y así ahí lo vamos a poder ver. And some of you are going to talk about it. Algunos van a hablar sobre eso. Marisela, ¿te puedes quedar ahora para la sesión de 10 minutos? Sí, teacher. Ok, entonces nos quedamos hoy. Ok. De los que están acá, falta alguien que todavía no la haya tenido, porque hay algunos que estaban en el calendario, pero ya no vinieron a la clase. Hay alguien que haga falta. Iris ya estuvo, ya Iris. Nehemías, creo que con todo. Bueno, entonces a partir de mañana podemos repetir. Si ustedes quieren, si alguien quiere, me avisen. Tenemos 4 días disponibles a partir de mañana. Ok. Para que se puedan quedar si quieren practicar algo.
Okay, Minette, I have received your message. Can you please explain your map? Okay. No, no soy muy creativa con los dibujos. Pero... Sí, al principio lo vi distinto, pero ahorita ya le agarré la forma. Okay. Como para decir, bueno, go over the bridge. Okay, solo que Minette, no sé si, porque aquí estoy viendo que estás utilizando direcciones, lo de go over, turn over, no sé si lo puedes hacer, pero aplicando solo las tres prepositions que estudiamos hoy, porque esto lo vamos a ver más adelante, ya lo de cruzar, lo de girar, no sé si lo puedes hacer así. Si no, mañana vamos a seguir estudiando este tema, le vamos a agregar más. Ajá. To explain that. Ajá. Porque, lo dejo para mañana. Ajá, lo vamos a dejar pendiente. Ajá. Okay, guys, save your picture, save your map. Guarden su mapa que lo vamos a seguir utilizando mañana. Okay. Antes que se me olvide, como esta semana cerramos el módulo, ya terminamos el viernes, módulo 1. Yo tengo que enviar todas sus notas de todos sus exámenes, de todas las tareas a más tardar sábado temprano, así que si pueden empezar a hacer las tareas desde ya para que no se les vayan a atrasar, se los voy a agradecer mucho, porque también por la vacación ya lunes ya no va a haber nadie trabajando, así que ya tenemos que enviar eso a INSAFOR esta semana, ya no se puede enviar después, así que es importante que lo envíen a tiempo. ¿Y el examen cuándo tenemos que hacer, teacher? ¿El examen final? El examen es después de la clase. Es así como el midterm test. Lo hacemos el viernes. Lo pueden hacer si ustedes quieren antes. El viernes es de review. O lo pueden hacer después de la clase. Ok. Uh-huh. Okay, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance before we go. Okay, so we start with Ana. Ana Funes. Okay, thank you. Doris de Castaneda. Thank you. Iris Cañas. Jennifer present. Marcela. Thank you. Adonai Pérez. Present. Jose Mario. Katia Gabriela. Presente. Presente. María Mejía. Marisela del Carmen. Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Present. Present. Mirna Herrera. Present. Thank you. Minette. Present. Nehemías Regalo. Present. Elsa. Thank you, Nelson Vladimir. Present. Janina Cepeda. Present. Oh, present. Thank you. So, guys, we're going to stop here, and tomorrow we continue. We continue with this activity and with the classes, okay? But for now, you are free to go. Sweet dreams. Rest a lot. Good night. Bye bye everyone. Bye Doris. See you. Good night. Good night. Jenny, bye bye. Good night, teacher. Good night, Mirna. Take care. Bye, teacher. Bye, Anna. One moment, Marisela. Okay. Okay, Marisela. So tell me, how can I help you? ¿En qué crees que podría ayudarte más? ¿Algo que te haya costado o algún tema que sea difícil? Ajá.
Me confunde bastante cuando, cuando usamos el do y el das, pero más para todo cuando ya habla de como de lugares. ¿Cuando habla del qué? De lugares. Ah, el de what time o en general. En general, prácticamente. No sé si lo puedo. Ah, ok. Sí, sí podemos practicar eso. Ok. Vaya, entonces estamos hablando de simple present. ¿Te recuerdas cuándo tenemos que utilizar simple present, Marisela? Estábamos hablando del do y el das. Pero ¿en qué momentos utilizamos simple present? Como que hay, como en qué estás haciendo o qué haces, algo así. Es como para actividades regulares, regular routine, it could be your habits, traditions. Cuando hablamos de tradiciones, de actividades regulares, utilizamos simple present. Y esta es la estructura, ¿verdad? El subject, the verb, and complement. Y ahí, pues, como me mencionas, estamos bien. La confusión es a la hora de hacer preguntas, ¿verdad? Ajá, correcto. Vaya, cuando hagamos preguntas, hay dos auxiliares. Está do y está das. Das. ¿Con quiénes se utiliza do, Marisela? Con we, they y you. Falta uno. Y I. I, yes. Y también con todos los plurales. Plural nouns. Plural nouns. Con todos ellos tenemos que utilizar do cuando vamos a preguntar. ¿Y das con quién? It's. She y his. He. Y singular nouns. Ok. Entonces, depende, este es el factor que va a dictar cuál hay que utilizar, do or does. Con eso es lo que vamos a saber cuál es el correcto. Ahora, plural nouns. Utilizamos do porque los plural nouns equivalen a they. Cuando hay dos o más, es como que tuviéramos un plural. Y cuando hay singular nouns, utilizamos das porque puede equivaler a solo una mujer, puede ser solo un hombre, puede ser solo una cosa. Entonces, por eso lo ponemos en esa categoría, porque es uno. Ok, entonces, para preguntar, lo primero que hay que hacer es utilizar una WH question. ¿Te recuerdas de algunas WH questions? Hablaba de what I. Ajá. What else? ¿Qué when, más? When, where, y el who me acuerdo. Y el which is. Why? Ah, why. Where? Entonces esos son algunos que son bien comunes, bien populares. Ok, entonces lo primero que tienes que hacer para hacer una pregunta es escoger uno de esos. Por ejemplo, puede ser where. Ahora, luego de este, hay que utilizar un auxiliar. Uno de estos dos depende del sujeto. O sea que esos dos van como de la mano. Este hay que escogerlo si vamos a escoger uno de estos sujetos. Entonces, si yo quiero decir tú, por ejemplo, entonces ya sería where, tú, you. ¿Verdad? Porque van de la mano. Y de ahí pongo el verbo. Where do you eat? Eat your lunch. Y aquí ya creé la pregunta. Where do you eat your lunch? Y ahí sería como, solo responde a it. Ajá, responde siguiendo ese patrón. I, correcto, lo primero, el subject.
Luego la activity. It's, que es la pregunta que está haciendo, ¿verdad? Correcto. Y ya en el complemento se da la información que piden. Where, dónde. In the restaurant, in the bar. Ajá, correcto. Y ahí está ya la respuesta. ¿Quieres tratar de hacer algunas preguntitas? Para practicar. Voy a intentar. Ajá. Recuerda, lo primero que va es uno de estos y luego do o das, pero estos dos escógelos dependiendo del sujeto, ¿verdad? Bueno, más que todo el auxiliar. Pero es que son más fáciles. Es más fácil así como cuando selecciona uno una persona. Como un sujeto. Es difícil cuando va el nombre, ¿verdad? Cuando ya dice uno, doctors. O dice... Así como el who y el which casi no se ocupan. He escuchado yo. Sí, depende. Depende de qué se quiera preguntar, se puede utilizar. Pero tratemos sería con estos. Sería como why. Why do he walk in the park? Does. ¿Por qué él camina en el parque? Entonces sería why does walk? Does he work in the park? Yes. Continue. Así sería. Ajá, eso está bien. When do they in the beach? Do they and the verb? What is the verb, Marisela? I go. Okay. Go. Repeat the question. When do they go in the beach? ¿Se podría to hacer? The beach. To the beach. Mm-hmm. When do they go to the beach? To the beach. Mm-hmm. Okay. Con el... Este, ajá. ¿Otra? ¿Una más? ¿O tienes una pregunta? No, con el who y el which, ahí sí me pierdo, como ahí son de cosas, ¿verdad? ¿Who es quién? Who significa quién. Se utiliza con personas, nada más. Cuando utilices who, tienes que poner el verbo. Ese como no sabemos si es una persona, dos, no se sabe quién es el sujeto para nada, no podemos poner un sujeto porque no sabemos. Entonces lo que se hace es que es una excepción y solo ponemos el verbo con ese. Who eats pupusas in your house? Y ya en el complemento, ¿verdad? Pero cuando utilicemos who, tenemos que utilizar solo el verbo con ese y el complemento, porque no sabemos quién es el sujeto. No tenemos idea si van a decirnos una persona, si van a decirnos dos. Así que por eso lo dejamos así. Who eats? Who eats? Who works in Guatemala? Solo verbo. Okay. Solo el who y el verbo con ese. No do, no does. No sujeto, no subject. Bye. Y con which, vamos a poner, luego de which, como significa cuál, tienes que mencionar una cosa, which y cuál qué, cuál teléfono, porque si yo digo cuál quieres, va a ser cuál qué, cuál teléfono, cuál casa, cuál camisa. Entonces luego de which hay que poner el objeto que estamos hablando, ¿verdad? Which phone, y luego sí, ya ponemos lo normal, do you like,
Ah, igual lo podemos hacer con wish upon, does. Ajá. Does he want. Correcto. Eso ya se puede cambiar. Pero si quieres, Marisela, como les mencionaba, de que ahorita ya todos prácticamente tuvieron su sesión, mañana podemos continuar otros 10 minutos y practicamos un poco más, ya que hay espacio. Si tú quieres, puedes quedarte el día de mañana y practicamos un poquito más. Ok, está bien dicho. Tú me dices. Ajá. Va. Así que ahora por el tiempo vamos a quedarnos acá, pero mañana puedo seguirte ayudando. Podemos verlo ya más a fondo. Ok, perfecto. Ok, thanks, Marisela. Teacher. You're welcome. Have a good night. See you tomorrow. Okay, bye. Mañana. Bye.